Comenzamos el vídeo de Cernícalo comiendo erizo, viendo cómo este erizo se acerca al cadáver. Bueno, pues observamos este erizo y vemos aquí las manchas de que ha sido atropellado. Vale, lo vamos a coger y nos vamos a retirar para explicarlo bien. Una vez alejado de la carretera, de acuerdo, vamos a ponerlo aquí con la cámara de fototrampeo. ¿El por qué le voy a poner la cámara de fototrampeo? Porque ayer pasé con el coche y me extrañó muchísimo. Es una cosa que yo desconocía. Vi un cernícalo sobre el erizo alimentándose de él. Un cernícalo alimentándose de carroña. Posiblemente yo, por el tamaño que tenía, creía que era un primilla, ya que han llegado hace poco de la migración junto a las golondrinas. Estamos a 20 de febrero y es posible que con estos fríos haya tenido muchísima hambre y ha acudido al erizo, a la carroña. Entonces algo desconocido para mí y muy peligroso, ya que el cernícalo estaba a escaso un metro o menos de un metro de los coches pasando a 100-120 kilómetros por hora, que en cualquier momento podría ser atropellado. Aquí puse por unos segundos la cámara de fototrampeo en el lugar en el cual se encontraba el erizo y vi yo desde el coche el cernícalo alimentándose del erizo. Entonces, lo he separado y vamos a ver si podemos grabarlo si vuelve a la carroña. ¿Vale? Vemos el erizo y vemos este hueso que está pelado, característico de las pequeñas rapaces. ¿Vale? Ellos pelan el hueso porque no tienen fuerza para otra cosa, se alimentan de la carne y el hueso grande pues lo dejan ahí. Entonces, bueno, lo vamos a poner aquí en el campo, que ya no precisa riesgo para quien venga a alimentarse de él. Como yo he dicho en muchos vídeos, tengo la costumbre, o siempre que puedo, intento separar o sacar los cadáveres de la carretera. Así que nada, vamos a ver lo que grabamos. En primer lugar, esa misma noche, lo primero que fue atraído por el cadáver del erizo fue un gato. Creo que es una gatos asilvestrados, que son bastante abundantes. Y ya vemos a la derecha cómo también llama la atención de un erizo. Es un semejante, posiblemente familia o pareja, ya que estamos a escasos metros de donde fue atropellado. Por desgracia, los erizos mueren en demasiadas ocasiones atropelladas por los coches, ya que son animales que se desplazan con relativa lentitud. Vemos cómo los ojos refractan, como animales de visión nocturna, en general, sus ojos pues brillan con la luz artificial o los infrarrojos de la cámara. Podemos observar las cuatro patitas que tiene, no tienen cola y normalmente son insectívoros, aunque también pueden alimentarse de raíces, son omnívoros. Pero su dieta se basa principalmente en insectos. Aquí estamos viendo un gato, tiene pinta de ser un gato viejo, un macho, ya de día, y escaso un minuto después pasa esta mirla hembra, como escoltando el gato y anunciando el peligro, y viene escoltada por dos machos. Empieza la época de cortejo y ambos machos quieren llamar la atención de la hembra. Bueno, vamos terminando el vídeo. Espero que os haya gustado esta curiosidad de que incluso los cernícalos se pueden alimentar de carroña. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.